Primero que nada, quiero destacar la incorporación a ARSA, bueno, Romina, su conductora, hoy lo tenemos a Miguel Vidal, también como subgerente en todo el área de operativa del ARSA. Hemos dado una vuelta, una reorganización al equipo de ARSA, porque lo primero que quiero decir es que le reconocemos a todos los trabajadores y trabajadoras de ARSA de la provincia, que son quienes han enfrentado los conflictos, las contingencias, los problemas en terreno con sistemas cloacales antiguos, colapsados en algunas localidades y con recursos limitados, siempre trabajando sobre emergencia. Muchas veces en conflicto con los intendentes, la mayoría de las veces en acuerdo con los intendentes, porque tenemos en la gran parte del territorio gran coincidencia operativa, más allá de lo político, más allá de lo ideológico, en lo operativo, cuando surge una emergencia, en la mayor parte del territorio provincial tenemos al intendente como aliado. Pero cuando nosotros planteamos un plan como este, organizamos lo que ya venimos haciendo y también lo que pensábamos hacer. Lo presentamos de esta manera para que podamos empezar a comprender la complejidad que tiene, lo oneroso que es la inversión en cloacas y el tremendo compromiso que hemos tenido durante 10 años para resolver la problemática de crecimiento desordenado de las ciudades sobre sistemas de infraestructura obsoletos e insuficientes. Entonces, cuando hablamos de ARSA, hay que hablar, hay que ponerse de pie. Cuando hablamos de ARSA, hay que ponerse de pie. Y si hablamos mal de ARSA, hay que lavarse la boca con jabón. ¿Por qué ARSA? Los trabajadores y trabajadoras de ARSA se ocupan de limpiar toda la mugre que todos los demás generamos. ¿Quién quiere hacerse cargo de ese trabajo? Nadie. Todos queremos inaugurar plazas. Nadie quiere inaugurar cloacas. ¿Por qué no se ven? Porque son muy caras. Mucho menos quieren ir a destapar cloacas. Seguro que nadie quiere ir a destapar cloacas. Por eso yo quiero destacar a las personas que se hacen cargo de esta empresa. Una empresa cuyo financiamiento nunca es suficiente. Porque debemos decir esto. Lo que pagamos de agua, lo que pagamos de cloaca en toda la provincia no alcanza para sostener el sistema. Y si transmitiéramos el costo del sostenimiento del sistema a las tarifas, sería carísimo. Por eso ARSA es una empresa subsidiada. Cuando decimos por qué 3.000 millones de pesos van a parar a ARSA de las arcas provinciales, es por eso. Es porque no pagamos los usuarios del servicio la tarifa para sostener el sistema. Tenemos que pagarla desde las rentas generales de la provincia. Y está bien que así sea, porque es un sistema necesario que hace a la salud de las personas, que hace a la salud ambiental, que hace el cuidado del río, que lo queremos cuidar, lo queremos proteger y queremos que esté cada día mejor. Entonces, yo veo este trabajo a lo largo de los años y me siento muy comprometida en seguir planificando las ciudades de esta manera. Mientras hacemos lo nuevo, tenemos que recambiar todas las cañerías obsoletas y tenemos que seguir avanzando en el acuerdo con los intendentes y las intendentas para reparar el pavimento que se rompe, porque como bien se señaló, todo esto está bajo tierra, el pavimento está más extendido a veces que las cloacas y por lo tanto tenemos un problema. ARSA está buscando la manera de también reparar pavimentos cuando no hay acuerdo, pero cuando hay acuerdo con los intendentes y
intendentas lo hacemos como obra delegada y la verdad que está funcionando muy bien y rápidamente volvemos a tener calles ordenadas en cuanto se repara la cloaca. Trabajamos sobre la emergencia. Cada vez que se corta el sistema tenemos una emergencia. Y les quiero decir que son muy pocas las veces donde esa emergencia se traduce en un escándalo, en un problema real. Son muy pocas. La mayoría de las veces la emergencia se atiende en tiempo y forma, produce pequeños inconvenientes y los superamos en conjunto. Y además vamos a recurrir a Nación, por supuesto, porque tenemos un pleno acompañamiento. Las obras que ya empezamos son las obras que pudimos licitar. En el caso del General Roca, acordamos con Enosa que fuera el propio Enosa quien licitara. Esto lamentablemente demoró muchos meses la licitación y ahora estamos muy próximos a tenerla. Seguimos comprometidos, así como lo hicimos en las grutas, que inauguramos el nuevo sistema de tratamiento con su plan director, en Villa Regina, en Manque, etcétera, etcétera. En Cipolletti, recientemente, dejamos de verter líquidos cloacales al río y estamos recuperando la costa en la Isla Jordán. En Beltrán, etcétera, digo etcétera, porque lo hicimos a lo largo de estos 10 años en muchas ciudades donde dejamos de verter líquidos cloacales a nuestro río, a nuestras fuentes de agua.